Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música del sol. Hola, bienvenidos a Mundo Invisible. En este programa tratamos de encontrar el nexo entre la música y la literatura y abordamos los libros que forman parte del catálogo de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Sebastián Calderón y estamos haciendo Mundo Invisible a través de BCN Radio, la emisora de la biblioteca. Hoy vamos a dedicar nuestra emisión a conocer el libro Mercedes Sosa, La Negra, del periodista y escritor Rodolfo Braselli, que fue publicado allá por el año 2003. Se trata de la biografía autorizada de una de las artistas más importantes de nuestro país. Rodolfo Braselli y Mercedes Sosa se conocieron en Mendoza, de donde es oriundo el periodista, y por casi 50 años compartieron una amistad que permitió plasmar en el libro un emotivo relato de la vida de esta enorme artista. Vamos a empezar a escuchar a Rodolfo Braselli contando sobre la idea de escribir a La Negra en voz alta. El tema lo habíamos hablado desde hacía muchos años, pero a la hora de ponernos a trabajar sobre eso, Mercedes desistía. La biografía, que es la única que se hizo con ella en vida y con la participación directa de ella, en realidad yo la escribí en unos 5 o 6 meses, pero la fui tejiendo casi sin darme cuenta a lo largo de más de 40 años. Dio la buena coincidencia de que Mercedes Sosa, muy joven, fue a parar a Mendoza cuando se casó con Oscar Matus, su primer marido. Ella estaba en Tucumán y por casarse con otra persona, y bueno, la cuestión es que se enamoró fuerte de Matus. Matus la trajo, se vino a vivir con ella a Mendoza. Matus, el compadre de Tejada Gómez. Y ahí fue que Mercedes se desarrolló y rompió el cascarón como cantante, cerca de Matus y de Tejada Gómez y de Tito Francia, por ejemplo. Uh-huh. Estoy nombrando prácticamente a los creadores, hacedores del nuevo cancionero. Yo La Negra la conocí por allá por el comienzo de la década del 60. Un domingo, lo puedo precisar porque yo trabajaba en el diario Los Andes con Antonio Di Benedetto, y ahí apareció un grupo con La Negra, Matus, Tejada, Aragón, Tito Francia, y ese grupo venía a anunciar la salida de un movimiento que se llamaba Nuevo Cancionero. Era un domingo a la tarde y tuve que hacerles la nota. Y anunciaban que al día siguiente, a las 21 horas, en el Círculo de Periodistas de Mendoza, se lanzaba ese movimiento, así nomás, de un día para el otro. Esa era toda la prensa. Y así nació el Nuevo Cancionero, que tuvo una trascendencia en todo el país, en Latinoamérica y hasta Europa. Y ahí conocí a La Negra, de la cual ya se hablaba en Mendoza, porque todas las reuniones en donde estaba Tejada, Matus, Benito Marianetti, Carlos Alonso, en todas las reuniones la cosa se terminaba con La Negra cantando. Y nos hicimos amigos, y ahí es que se empieza a hacer la biografía sin darnos cuenta, porque empezamos a compartir una cantidad de cosas, de días, de noches, de vinos, y tuve la suerte como periodista y como amigo de en los principales escalones de Mercedes estar presente. Por ejemplo, ya en Buenos Aires, la noche del Colón, la noche del folclore en el Colón en el 72, en donde estaban los principales folcloristas, y La Negra esa noche, digamos que rompió en el mejor sentido de la palabra todo. En el palco estaba el general Lanusse, que había ido a verla, y que terminó cantando Canción con Todo, se puso de pie y en el último de los bis, increíblemente terminó cantando Canción con Todos. Thank you.
gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida. Estamos escuchando Gracias a la vida, uno de los tantos temas que ha popularizado la Negra Sosa, conociendo en esta emisión de Mundo Invisible la historia del libro Mercedes Sosa, la Negra, de Rodolfo Braselli, quien compartió grandes momentos con quien fue conocida como la voz de América. Referente de la música folclórica argentina, fue reconocida no solo en América, sino además en Europa y Asia Oriental, considerada una de las principales cantantes de música popular de Latinoamérica. Mercedes Sosa fue fundadora del movimiento del Nuevo Cancionero, tal como nos contaba Rodolfo Braselli, y una de las exponentes de la nueva canción latinoamericana. Sigamos compartiendo el testimonio de su biógrafo acerca de cómo fue gestándose el libro. La biografía se sigue haciendo con la amistad, con compartir nuestras familias, comidas, empanadas, locros que hacía la mamá de Mercedes también, doña Emma, alegrías, nacimientos y muertes. Por ejemplo, cuando murió el Pocho Masitelli, que es el segundo marido, fundamental para rescatar a Mercedes de una vida bastante desordenada que iba a liquidarle, entre otras cosas, la garganta. La vida con el Pocho Masitelli significó que Mercedes empezó a disciplinarse y trascendió y fue a Europa, Francia, Alemania, y allí ya fue la Mercedes mundial. Compartimos también algunas muertes, la misma muerte de Masitelli, que de la cual Mercedes, digamos que nunca se pudo reponer. El episodio del Teatro Estrellas, cuando estaban en el 75, en ese teatro pusieron hasta una bomba en algún momento. Y la Triple A, la amenaza de la Triple A. Mercedes decide quedarse, pero bueno, llega un momento en que ya no puede seguir actuando. En los distintos lugares deciden levantar las funciones por temor y viene el exilio y compartimos, bueno, en algún momento yo
viajé a Madrid, nos encontramos allá, y después noches como la de Ferro, con los brasileros, y así es que se va tejiendo esta biografía en la que yo no tuve necesidad de ir a investigar y manejarme con materiales de otros. El material ya lo iba teniendo por esa proximidad de periodista y de amigo. Escribí una biografía desde el punto de vista estilístico un poco habitual, digamos, porque ahí metí lo que tengo de periodista y también mi experiencia en el teatro y como poeta. Decidí que Mercedes se contara a sí misma en voz alta. Dejé que de la cronología fuera la que obedece al almanaque del corazón, más que a una cosa rigurosa de orden de años. Y así se fue escribiendo el libro y, por ejemplo, la cosa teatral que tiene el libro es que me valí de los hermanos de Mercedes, del hijo, para contar distintas situaciones de su vida. Es decir, Mercedes está narrando y de repente llama al Cacho, que es uno de los hermanos, y le dice, a ver, vení, contale cómo fue eso que pasó en la noche de Reyes o en tal episodio cuando se cayó el árbol en la casa allá en Tucumán. Y así los distintos personajes que rodean a Mercedes van entrando en el relato, convocados por ella o por mí, y van metiéndole sus testimonios, sus anécdotas, sus recuerdos a la columna vertebral que es el relato de Mercedes. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. BCN Radio, una voz federal desde el Congreso de la Nación. La Biblioteca del Congreso asiste a los legisladores de ambas cámaras, a los investigadores y al público en general, tanto con documentación como con asesoramiento en base a material bibliográfico general, doctrinario, jurisprudencial y legislativo. La BCN se especializa en temas de materia legal y parlamentaria,
de carácter nacional, provincial, municipal y también de origen extranjero. En www.bcnradio.com.ar, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, te esperamos con buena música y entrevistas todos los martes a las 13:30. Incluíte en el arte. Conducción y asesoramiento periodístico, Juan Carlos Bartolota. Locución y artística, Claudia Bordiñón. Idea y producción general, licenciada Mariela Albó. Media cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Estás escuchando BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Seguí escuchando buena música en BCN Radio. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música. Seguimos el mundo invisible compartiendo con todos ustedes la historia del libro Mercedes Sosa, La Negra, del periodista y escritor Rodolfo Braselli. Braselli es también autor de una variada cantidad de libros sobre poesía, novelas, ensayos y ficciones. Incursionó como autor en el cine y escribió obras de teatro. Su amigo desde los comienzos de La Negra le permitió que ella lo elija como su biógrafo personal. Y del libro que escribió Rodolfo Braselli surgieron revelaciones de la propia Mercedes, como el momento en que pensó en suicidarse a fines de los 90, o el sufrimiento por el desarraigo producto del exilio forzado por la dictadura militar. Así se hizo este libro, que casi se gestó a lo largo de medio siglo, que incluye la infancia, la adolescencia, el despertar artístico, los amores y también los desamores de Mercedes, su crecimiento ideológico, las amenazas de muerte, la censura, el exilio, el glorioso, apoteótico retorno del año 1982, las enfermedades, la gran soledad, a pesar de estar siempre muy acompañada y venerada, allá por el año 97 la estaban consumiendo y la empujaron casi a una apetencia de suicidio, ya hasta hizo sus testamentos. Y así fue que se hizo la biografía y, de algún modo, con esta Mercedes contándose, de algún modo se va contando nuestra vida, van pasando las décadas de este nuestro país. Y la reedición a fecha exacta es en el 2010. Ya había fallecido Mercedes, el libro no, cuando ella falleció no estuvo en las librerías. Y en el 2010 se hizo una reedición, siempre por el mismo sello, Sudamericana, que no tiene modificaciones, solo le añadí un extenso prólogo, en fin, contando el fenómeno mundial, que lo sabíamos de Mercedes, pero que tuvimos plena conciencia cuando ella murió. Porque en mi caso recibí llamadas de, bueno, no solo de todo el país, Latinoamérica, sino de los lugares más inauditos, de Dinamarca, de Japón, de Alemania, Francia. Llamaban de todos lados a partir de, bueno, de la existencia de mi biografía. Y esto habla de muchísimo más que del libro, habla de lo que significa Mercedes Sosa para la Argentina y su proyección mundial. No es casualidad que nació un par de semanas después de la muerte de Gardel. Era como si no hubiera lugar para dos tan grandes. Se fue el Morocho y vino la Negra. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar,
cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Estamos escuchando a Mercedes Sosa, un referente del folclore, pero que incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Prefería que la llamaran cantora antes que cantante. Cantante es el que puede y cantor el que debe, decía Facundo Cabral. Ideal expresado por Mercedes Sosa en los primeros álbumes que publicó en sus títulos. Canciones con fundamento, aparecido en 1965, y Yo no canto por cantar, de 1966. Entre sus discos se destacaron Mujeres Argentinas, que apareció en 1969, Homenaje a Violeta Parra, del 71, Cantata Sudamericana, del 72. Mercedes Sosa interpreta Atahualpa Yupanqui en 1977, ya en plena dictadura militar. Mercedes Sosa en Argentina en el 82, Alta Fidelidad en el 97, y su interpretación de La Misa Criolla del año 2000. Vamos a seguir escuchando un poquito más a su biógrafo, Rodolfo Braselli. Yo tengo el recuerdo y las fotos de estar con ella antes de que saliera al escenario en el Teatro Colón. Ahí estamos los dos, ella está tomando un tecito de tilo. Yo estaba viviendo ese detrás de la escena de esa noche memorable. Y bueno, cuando llegó el tiempo de encauzar la biografía, me encontré con que tenía decenas de reportajes, decenas de momentos vividos que no me los contó nadie, los vivimos juntos. Por ejemplo, en algún momento fuimos con Milton Nascimento y otros brasileros cuando vinieron a cantar a Ferro, fuimos a comer por ahí por la costanera, cerca del aeropuerto. Son cosas mínimas las que cuento, pero es para dar idea del detrás de la escena. Y veníamos después de la cena muy contentos, normalmente uno viene contento después de la cena, sobre todo si se nos cruza un luminoso vino oscuro. Y la negra manejaba su auto, a la negra le gustaba manejar y la velocidad también. Y adelante venía yo la negra manejando, yo en el medio y Milton Nascimento a mi derecha, adelante. Y atrás venían tres o cuatro mujeres. La cuestión es que íbamos en dirección hacia el centro y fuimos a cruzar un paso a nivel que sin barrera, con las vías muy poseadas,
y resulta que pasa uno de los rieles y se queda el auto, porque estaba pesado el auto y no aceleró lo suficiente la negra. Bueno, tenía que ponerlo en marcha. Resulta que miramos hacia la derecha y venía un tren con sus luces. Bueno, hubo un momento de natural inquietud, más vale que la negra puso el automóvil en marcha, aceleró a fondo y salimos. Y yo noté que en ese momento, que de alguna manera no era muy tranquilizador, Milton, veníamos escuchando un cassette de una cosa que había grabado la negra sobre Milton Nascimento. Y Milton en ese momento miró hacia donde venía el tren y lo que hizo fue poner la música, su canción cantada por la negra, que la estaba escuchando por primera vez, a todo volumen. Y me llamó la atención eso. Bueno, llegamos al hotel y entonces le pregunté, con la curiosidad natural del periodista, ¿por qué justamente en ese momento levantó de tal manera la música, su canción? Y me dijo, porque si no salíamos de ahí y me tocaba morir, yo iba a morir en estado de absoluta felicidad porque era lo que me estaba produciendo Mercedes cantando un tema mío. Enorme, grandioso el relato de Rodolfo Braselli, a quien le agradecemos por prestarnos su testimonio para hacer este Mundo Invisible especial sobre Mercedes Sosa, la negra, la biografía oficial aparecida ya en el año 2003 que escribió Rodolfo. Y bueno, esta anécdota es una de las tantas que aparecen en ese libro donde se puede conocer bien quién fue Mercedes Sosa. Le preguntamos a modo de cierre sobre la verdadera Mercedes, si había alguna diferencia entre la persona y la artista, y esto nos contaba. Mercedes creo que era bastante transparente, tenía una personalidad muy fuerte, en algunos aspectos era hasta ingenua, niña, siempre era como que estuviera llegando del interior, por ahí venía y me contaba, nene, o me llamaba por teléfono, ella hablaba así, nene, anoche fui a ver a fulano de tal al teatro, y después lo fui a camarín y lo saludé, y me dio un beso, y como si fuera que alguien que por primera vez está saludando a un artista, ¿no? Yo creo que para definirla de algún modo, nosotros todos tenemos, según parece, 5 sentidos. Lo que la negra tenía era permanentemente el 6º sentido, y además los 5, pero lo fuerte en ella era ese 6º sentido. Era, sabía mirar un poco más allá, tenía una mirada esa que tienen los que nacieron profundamente en este suelo y el 6º sentido le funcionaba a fondo, digamos. Conocía a la gente así nomás de primer golpe de vista y así simpatizaba con la gente o no. Y después fue alguien que sufrió muchísimo la soledad, esa paradoja de la soledad de los grandes artistas que están muy solos, en medio de una multitud hecha a su imagen y semejanza, una multitud que los venera. Pero, como me decía la negra, mirá esa cama, dice, cada día la siento que es más grande, como un océano. Claro, la soledad nunca consiguió un compañero, digamos, un verdadero compañero después de la muerte de Pocho Masitelli. Esta es la vida, fue la vida de nuestra Mercedes Sosa. Solo cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. Piensas que estoy loco, es solo una manera de actuar.
No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Charly García, argentino. Y escuchando esta versión del tema de Charly García, interpretado por La Negra Sosa, nos despedimos, amigos, de este mundo invisible donde conocimos el libro Mercedes Sosa, La Negra, del escritor, periodista Rodolfo Braselli. Hasta la próxima. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, que es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Oye, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé.